Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Y esto es... Y bienvenidos a Better Jarvie, bienvenidos a otro capítulo de My Summer Car, donde ya por fin estamos liberados del trabajo de lo que pasa, suegro, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin verte? Me cago en todo, ya te voy a dar yo. ¿Qué? ¿Me dices algo? Vitu dorka. Idiota, ¿me ha saludado? Pain vittu, satana. No, me ha saludado, bien saludado y yo, pues no. ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Hoy, mira, ya viene Teemo por ahí. Voy a hacerle una putada. Bueno, no puedo hacerle ninguna putada. A ver. Voy a ponerle aquí obstáculos. Soy un travieso, ya lo sé. Voy a ponerle esto aquí. Esto aquí. No teníamos... ¡Ah, el sofá! Es verdad, fuck. Podríamos poner otra vez lo del sofá, tío. ¡Ah, mierda! ¿Ya está aquí? ¿No era Teemo que ha venido? Hostia, pues ¿quién era, tío? Debería... ¿What? Me ha parecido, os lo juro, ver... Alguien viniendo en bici. What the fuck? Bueno, a ver, vamos a lo importante. A ver, vamos a pillar esto de aquí. Vale, esto nos lo llevamos. Porque hoy es un día muy importante para el Satsuma, ¿vale? Vamos a coger el triángulo, lo dejaremos aquí. Entonces, compraremos una batería nueva y la pondremos allí. ¿La gasolina la tengo llena? Sí, creo que sí. Porque hoy intentaremos, o mañana... Intentaremos pasar la revisión del vehículo, ¿vale? Batería. De hecho, no sé si comprar algo más de lo otro. Hombre, tengo bastante pasta, por lo tanto, dame esto. Dame esto, esto. De esto tengo, creo, de aceite, pero por si acaso, estos dos. Y... Vale, bueno, ya está. Pillamos todo esto, lo pondremos por aquí. Y vamos a poner el coche a punto porque Flitari ya tiene las ruedas, ¿vale? ¡Qué pesado, coño! Me largo de aquí, Dios santo, tú. Bueno, total, eso, que pasaremos por ahora por el mecánico, pillaremos las ruedas, se las instalaremos al coche, ¿vale? La batería la llevo porque la que tengo está muerta, ¿vale? Tengo ya dos baterías muertas sin apenas haber usado el coche en casa. Ups. Así que vamos para allá, gente. A ver cómo está de combustible la fragoneta esta. Bueno, tú ya empezamos, tío, con subirme arriba. ¿Cuánto va? Ah, no, bien. Perfecto. Tenemos triángulo, tenemos eso. A lo mejor no la pasamos, la ITV. Probablemente. Algo va a pasar, no sé el qué. Pero por si acaso me llevaré las herramientas también. Por si hay que atornillar algo o me he dejado de atornillar alguna historia y tal. De todas formas, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ir al mecánico. Y no creo que... Mañana la llevaremos. Hoy es martes, no quiero ir con prisas. Y iremos para casa, tío, que hace un montón y medio que no vamos. Y ahí las instalaremos. Y ya mañana es el gran día. A ver. Vale. Hostia, tío, es verdad, tenemos las fosas. No me acordaba. What? Las putas zanjas que os dije, tío. Son unas mamonas, tío. ¿Poder salir por ahí luego? No sé. Bueno, a ver. Quitamos esto un segundo. No paro ni el motor, tío. Voy a buscarlas. No se me habrá perdido nada, ¿no? Por aquí. Pues... creo que no. A ver. ¿Cómo han quedado estas maravillas llamadas ruedas? Bien, grande. Bueno, son como las que tengo, ¿vale? A lo mejor van un poco mejor. Esto ya no lo sé. Pero son las que pasarán la ITV. Las que tengo yo, que están más oxidadas y más jodidas, no. Pero bueno, bien. Lo que tengo que investigar es qué cojones es esto, tío. Esto es una prueba de electricidad para ver si funciona todo correctamente. Lo podremos probar algún día por las risas o por saber, a ver, no sé. No sé, es que no sé. No lo miré al final. Qué chulas, ¿eh? Quedan. Ya veréis cuando pillemos las otras. Las de rally. Bueno, las de rally no, las intermedias. Las de... las Gomer Cobra, que son mucho más mejores que estas. Y luego las de rally, obviamente, para correr el rally, ¿vale? También una vez tengamos esto, lo suyo sería alinear el motor y todo el rollo este. Pero bueno, yo creo que de momento, con esto, si no hay ningún inconveniente chungo, mañana iremos a pasar la ITV y a ver qué nos dicen, ¿vale? Qué ganas, gente, qué ganas de matricularlo ya y... no sé, tío, joder, chaval.
Venga, vamos para allá. No sé si guardar partida. No, vamos a ir a... Bueno, sí. No, sí, no, me voy. Hostia, ahora que me acuerdo. Vamos a buscar en un segundo la moto. Que digo, ¿dónde? Estaba pensando en dónde estaba la moto y me la dejé aquí. ¿Recordáis? Y ya que estamos aquí con la furgoneta, pues vamos a buscarla, ¿no? Nos la dejamos aquí porque como llevamos tanto heno en el remolque, a lo mejor la pudiéramos haber llevado, pero mira, me curé en salud. Pensaba que venía mi primo, tú. Y la dejé ahí para que no provocara problemas. Vale, así que vamos a buscarla. Digo, es que ¿dónde la he dejado, tú? Porque sé que el barco está en la casa del hombre cerdo. Pero la moto, digo, ¿dónde la dejé? Y en principio está por ahí tirada, en medio de la nada. Vale, ahí. Pasando por los campos de maíz, ahí a saco. Vamos a destrozarlo todo. Y aquí estamos. ¡Moto! ¡Motorcillo! Lo bien que me ayudaste, ¿eh? Madre mía, vaya grande la moto. A pesar de lo por culo que da, tío. Es una grande, chaval, la Jones. Madre mía, con el talador de troncos, tú. Va a quedar Finlandia pelado. Vale, pues para casa, gente. Les tengo unas ganas, tío, de instalar las ruedas que no os hacéis idea. Bueno, como siempre, vamos a mirar el correo, a ver si tenemos algo. A ver si tenemos alguna facturita que pagar. Vamos a intentar no bajarnos del coche, aunque será... A ver. No tenemos nada. Perfecto. Pues seguimos para bingo. Y dejaremos la furgoneta en un sitio donde no moleste para poder mover el Satsuma bien. De hecho, el Satsuma lo podemos dejar tal donde está, ¿no? Ahí. Vale, pues entonces, la furgoneta vamos a dejar... Por aquí. Cuidado con la zanja. Mierda, demasiado tarde. Me cago en todo. Vale, ahí. Sí, encarado todo para allá, excepto el camión. Muy bien. Paramos esto, ponemos esto, salimos, cogemos ruedas y tiramos para allá. Ya no me... Esto, la gasolina voy a llenarlo un poco también, el triángulo lo voy a tirar también para allí. De hecho, lo tenemos que quitar todo, ahora lo pienso. Voy a quitarlo absolutamente todo, moto incluida. El bidón de diésel ya, en realidad, bueno, a ver, está bien tenerlo, pero... Bueno, me lo llevo encima porque la camioneta esta gasta diésel. Pero en realidad... Uff... Vale, esta de la comida... No sé qué compré de comida. A ver... No tengo ni idea. Ah, azúcar, es verdad, pillé azúcar. Bueno, mira, guay. Eso lo dejaremos tal vez aquí. Aquí hay el azúcar y todo esto. Traspasando paredes como un puto boss. A ver... A ver... ¿Esto no pasa? Ah, esto no pasa. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? Ah, vale, si sí, le cuesta un poco, se resiste, pero al final pasa. Bueno, ya que estamos, vamos a meterle esto aquí, el combustible. A ver cómo estaba. A ver cómo estaba de esto. A mí, tío, me tengo que duchar ya, ¿eh? Vamos a ver. Tanto he gastado, tío. Joder, macho, si tampoco lo he cogido tanto. Bueno, a lo mejor no llené del todo. No se llenó del todo, es verdad. Llené un 70%, una cosa así. Bueno, y ahora vamos por el mismo camino. Bueno, nada, un poquito más. Un poquitito más, 80%, 90%. Pues casi todo, ¿eh? Casi, casi todo, tú. Perfecto. Esto aquí no hay nada ya. Bueno, de hecho, le debe quedar nada, un 10%. Pero bueno, esto de momento lo dejo aquí. El coche este también va con gasolina. De hecho, podríamos ponérsela ya, ¿no? A ver. A ver cómo está. Tengo mucha sed. Estamos trabajando aquí pleno sol. A ver. Abre esto. Qué día más espléndido. Me encantan esos días también de... Me encantan los días de... ¿Qué pasa, tío? Que no se llena esto. ¿Qué está vacío ya? Esto es gasolina fijo, porque lo llené... Ah, lo llené del todo. ¿Puede ser? No me acordaba. Creo que... A ver... Hostia, ahora me he quedado todo loco, tú. Buena forma de abrir las puertas. A ver, contacto. Ay, mierda, me falta... Espera, a ver. Ah, bueno, está... Ah, pero no está al tope. ¿Queréis decir que...? Bueno, no sé.
Bueno, ah, mira, y esto. Bueno, esto lo pondremos luego. Cuando pasemos la ITV pondremos todas estas cosas. Vale, pero esto se va con este coche. Ahí, vale, perfecto. Vale, bueno, voy a beber. Voy a poner el teléfono, tío. Porque si no, aquí no me llaman a Cristo y ni me llamará nadie, si no me acuerdo. Voy a comer esto mismo. Hostia, lo que le ha costado bajar, chaval. Uf, tenía muchísima sed. Bueno, y la pizza también la ha dado. Vale, y bueno, pues nada, me voy a duchar un poco. Tal vez dejemos ya haciendo. De hecho, podremos hacerlo ya. A ver, kill you, kill you. Kill you, kill you, kill you. A ver, vale. 1, 2, 3, 4, 5. Faltaría otro de azúcar, perfecto. Y ahora lo preparamos en un santiamén. Vale, y la tapa, que se va para allá. Estoy muy estresado. Y más que se estresará el pavo cuando tenga que montar el coche. No sé, tío, le provoco estrés. Le provoca estrés montar el coche. Bueno, orinar, voy a mear ya. Así aprovecho y gano tiempo. We need to get there, oh Satan. We need to get there, oh Satan. 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 Vale, listo. Esto ya está. Y ahí estamos. Lo dejamos aquí. Y venga, una agüita. Este tío mea, no sé, 10 veces por minuto, chaval. Flipas, acabo de mear y ya tengo un piso otra vez. Bueno, a ver, vamos allá. Voy a ponerme esto. Voy a ponerme el anti mosquitos. A ver si se pira un poco, tío. Esto está vacío, vale, ¿y este? Voy a ponerme otra de esto. A ver si me dejan en paz, tío. Estoy hasta los huevos ya de tanto mosquito. Vale, entre nada de moscas y nada de mosquitos estaremos un poquito más tranquilos, de momento al menos. Esto, tíralo. Y vamos a coger las herramientas buenas. A ver. Hay que desatornillar la batería, ¿vale? Porque la batería esta está muerta. A ver, un momento. ¿La batería dónde está? Madre mía, tío, que aún tengo todo esto por aquí tirado. Batería. Aquí. Esta es la buena, ¿vale? Esta es la batería buena que hay que poner. Perfecto. Para desatornillar primero el negativo y luego el positivo, era al revés. Tendré que consultarlo con mi almohada. Bueno, con mi chuleta. Bueno, pues primero el negativo. A ver, no sé cuál es. ¿Este es el negativo? Creo que sí, ¿eh? A ver. No lo sé si este es el negativo. Este es, es que no sale. Vale. Quitamos esto. Y luego, para apretar es primero el positivo. Es el de la derecha, ¿no? Es que no me lo pone en ningún sitio, tío. Diría que sí. A ver, ¿sale por aquí? No estoy seguro. Yo diría que el de la derecha es el positivo. Vale. Vale. Vamos a ver si da contacto. Bueno, esto se enciende. Buena señal, ¿eh? Vale, perfecto. Da contacto, gente. Genial. Muy bien. Pues toca segunda parte. ¡Pum! Esto se puede tirar. Esto no vale nada. Que es instalar las ruedas, ¿vale? Espero que no haya, tengamos muchos problemitas. Vamos a pillar el gato. Vamos a pillar este. A ver. Ahí está. Hostia, ¿no lo levanta esto? ¿Cómo que no? ¿Así arrastrando? Hostia, esto es nuevo, chaval. ¿Qué dices? Espera, ¿esto es porque está apretado? No entiendo. ¿Por qué? Porque se mueve así. Ah, pues nada. Bueno, 2000 años después llego, ¿vale? A ver, vamos a... No abras la puerta. ¿Está abierta la luz? No. Vale, cuidado porque a veces la luz se queda abierta, la de dentro. Es cuando... Y es cuando se descarga la batería también. Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos, así me gusta. Así me gusta. Vale, yo creo que no lo subiría más, ¿eh? Ya.
Vale, entonces, herramientas. A saco. Esta era... Vamos a primero quitar... La del medio era... Era bastante grande. ¿Era por aquí? No, mira, estas. Estas eran estas. Hostia, pues parecen más pequeñas. La grande sí que es otra más grande, creo, ¿eh? La del 14. Sí, vale. Y... ¿Qué me falta más? Ya está, ¿no? Ah, no, que faltaba un poquito. Ahí. Vale, rueda afuera. Venga, da igual cuál va, pero bueno. Rueda 13, perfecto. Dios, qué buen aspecto tendrá ya mi coche con estas ruedas, que fijaos, tío. A ver, son iguales. Fijaos, pero bueno, claro, obviamente esta tiene un montón de óxido. Que nos puede venir bien más adelante, esto no las tiro, ¿eh? Ni de coña. Pero bueno, el aspecto es brutal, ¿eh? Pero al menos, más brutal será cuando compremos las buenas buenas, tío. Buah, ya os digo. Eso será porno, chaval. Mi coche lo van a querer en todo Finlandia lo van a querer. Vale, este lado hecho. Perfecto. Este lado hecho. Vamos a por el otro. Buah, ya ves, tío. Y tal vez, seguramente, encontraremos diferencia, ¿eh? También en la conducción, al menos un poco. Estas no son las mejores, ni mucho menos son las de serie. Bueno, pues si quiere abrir la puerta, yo no le voy a hacer el feo. Pero bueno, el cambio, seguramente un poco de cambio sí que lo vamos a notar. Vamos a subir un poco más. Ahí está. Pues seguimos. La última rueda, gente. Una vez haga esto, comprobaros los líquidos. Vale. Comprobaros los líquidos y todo el rollo este. Yo creo que todo lo demás va bien. No sé si me he dejado algo, creo que no. Habrá que mirar cómo va el motor y todo el rollo este, por si no aparecen problemas de última hora. Ya sabéis, mierda, ya sabéis qué pasa en este juego, tío, que a la mínima os puede sorprender, ¿vale? Joder. Y nada, gente, vamos a dejar esto por aquí. Ordenaré un poquillo la compra. Pero bueno, mirad el aspecto, es diferente ya, ¿eh? Se nota, ¿eh? Se nota, al menos yo lo noto. Las ruedas son muy más bonitas. Pero bueno, ya os digo yo que esto es el coche estándar. Luego ya cuando lo tuneemos será... Estoy pensando que voy a encender la sauna, tío. Hace mucho que no me meto una buena sauna. Así que mientras estoy ordenando todo esto, voy a encender esto y tener en cuidado. ¿Vale? Vamos a encenderlo y nos tomaremos una buena sauna cuando terminemos toda la jornada. ¿Vale? El triángulo hay que dejarlo en... Hay agua, pero bueno, voy a acabar de rellenarlo. No sé qué va a decir. Bueno, da igual. Eso. Ah, sí, que hay que meter el triángulo en el maletero. Hay que acordarse. ¿Vale? Hay que acordarse, si no... Mal. Venga. Cerramos, que no se vaya el calor. Y venga, a ordenar las cosas, tío, que yo, a mí lo que no me gusta es tenerlo todo tirado por ahí, ¿vale? Estoy ordenando las ruedas ahora, estoy poniéndolas ahí bien puestas en el garaje, etc, etc, etc. Que esto nos puede ayudar en determinado momento por si, yo qué sé, tío, o nos pincha la rueda, el borracho os puede pinchar las ruedas, ¿eh? Alguna vez me las ha pinchado, si le estafáis con el alcohol y tal, os las puede llegar a pinchar, ¿vale? Entonces, o yo que sé, o se joden las ruedas que tenemos, pues esas las tenemos aquí, ¿vale? Y podemos cambiarlo en cualquier momento. Así que nunca hay que tirarlas, tío, nunca. No sé si ponerlo esto. Esto va aquí debajo. Esto va por aquí, ¿no? Sí. Pues no lo voy a poner, tío. Ahora se me ha ido al vertedero, al igual voy por eso, ¿sabes? Bueno, si voy, será cuando vaya a buscar las de esto del borracho, tío. Tío, me parece eso absurdísimo, tío, os lo digo en serio, me saca de quicio, tío. Eso de que atraviesen las cosas, tío. A ver, eso, de hecho, mira, este ya no va aquí, esto va delante, creo. Sí, ese va delante. En el fender del delantero, aquí. Vale. Eso no hay que atornillar ni nada, supongo. Esto es el guardabarros. Madre mía, tío. O sea, es la hostia, tú.
Luego podéis ponerle esto aquí, en las ruedas, esto de aquí, pero esto no me gusta. No sé si es necesario, creo que no, ¿no? Espero que no. De todas formas, guardaremos antes de salir para allá mañana, por si hay algún problema. Vale. Ponemos esto, quedará, faltará uno, pero bueno, no creo que esto... No creo que pase nada. Vamos a abrir esto y comprobaremos ahora los líquidos. A ver, ¿cómo están? Vamos a quitar todo esto de aquí. Vale. Y lo que haré será cada vez... bueno, no sé si... Desenchufar la batería, tío. Es que las baterías aquí duran nada, ¿sabes? O sea, es que no lo entiendo. ¿Cómo puede haberse agotado tanto? Esto es que a lo mejor se me quedó alguna luz abierta interior o alguna cosa, tío. Porque no tiene puto sentido, ¿sabes? No tiene puto sentido. Vamos a tirar todo esto para allá. Estos son los viejos. Líquido de frenos, creo que con dos ya estaba. O bueno, voy a llevarme un tercero. Y el líquido del radiador también. Y el aceite. Creo que todo esto... Todo esto ya estaba, ¿no? ¿No había comprado aceite yo? Creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. A ver, ¿cómo están los líquidos? He abierto estos dos. Estos tres, a ver. A ver. ¿Por qué no cae nada, tío? ¿Está full? Ah, no. Tío, what the fuck. Ha salido durante un microsegundo. Interpreto que están a tope. ¿O es que esto está vacío? No, esto no está vacío, me saldría vacío. Ay, Dios mío. Ey, no, no, mira, 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 mira. Vale. Interpreto, pues, que había uno. Hay uno que está lleno, pues. Ah, se me ha terminado antes. Fuck. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora está todo. Vale, pues entonces paramos esto. O sea, cerramos, más que parar. Deja esto por aquí. Y ahora miraremos. Hemos puesto todos los líquidos estos de frenos. Ahora hay que mirar el aceite. A ver cómo está de aceite el tema. Pero igualmente lo vamos a poner a tope. A ver. Esto está bien aún. O sea que lo pondremos en la estantería. Todo esto está bien. Vale. Ahora tocará aceite. Esos son nuevos. Todo esto lo que está en la estantería es lo que he comprado hoy, ¿vale? Esto es lo que tenía ya, creo. Sí. Entonces, vamos a mirar el... Bueno, de hecho podremos mirar primero el nivel. A ver cómo está. El nivel del aceite. Bueno, está entre la mitad. Vamos a rellenarlo, que no cuesta nada. No te vayas para el limbo, me cago en todo. Uf. Esto sí que me jodería, ¿eh? Ah, un poquillo más de la mitad. Un poquillo más. Vale. Esto creo que aún le queda. Vale, perfecto. Vale. Y ahora anticongelante. A ver cómo estamos. A ver cómo estamos de niveles de esto. A ver, abre. ¿Qué hora es, por cierto? Hostia, la sauna, cuidadito. Cuidadito con la sauna, que no he guardado partida, tío. ¿No he guardado? Ah, sí, he guardado al llegar aquí. Hostia, no lo sé. Da igual, vamos rápido. Ponlo. Está a tope, ¿no? Vale, está a tope. Sí, está a tope. Perfectísimo. Vale. Pues niveles puestos de líquido, de fluidos. Vale, en principio todo tendría que ir correctamente. Vale, me voy a pegar una buena sauna. Voy a beber un poco antes porque si no se me muere de sed. Vale. Y listo. Está súper alto, cuidado. Vamos a darle caña. Fuck. Ahí. Vale, gente, pues ya está, listo. Vamos a parar esto. Para. Estamos bien de estrés. Ahora nos ducharemos, nos pondremos a punto. Y si nos llama el borracho, iremos, ¿vale, gente? Tengo ganas de ir a buscarlo.
por el tema de la confianza y demás. Tomaremos algo y nos iremos ya a la cama, ya, tío, diría yo. Bueno, ¿o qué? Sí, ¿no? Es que no tenemos nada mejor que hacer. Sí. Perfecto, pues venga. Ah, no. Hostia, digo, ¿qué es? ¿Esto es más negro de lo normal? ¿Por qué está así de negro? ¿O es un efecto de la luz, tío? ¿Qué pasa? ¿Que están creando aquí hongos ya o qué? ¿Demonios? ¿Lo veis? Debe ser un efecto de la luz, tío. Porque esto tan negro, ¿no? Bueno, es como en plan que si tú... Es como si entrases tú con los zapatos sucios y empezaras a arroñarlo todo, ¿no? No sé tú. Bueno, gente, lo dicho. Vamos a descansar. Creo que no me dejo nada. No. Bueno, sí, comer. De hecho, voy a comerme unos macaroni. Ahí está. Bebe un poco. Y como nuevo, venga. Bueno, no, como nuevo no, como nuevo ahora. A ver si nos llama, tío. A ver si nos llama. No, no nos ha llamado, tío. El tener el teléfono desenchufado más tiempo no sé si afecta al tema. Bueno, gente, es el día de la verdad. Las 6 de la mañana me voy a pasar la inspección técnica. ¿Vale? Me voy a pasar la inspección técnica. A ver si no hay ningún problema. Lo bueno de la inspección es que te dicen lo que falta o lo que está mal o lo que sea, ¿vale? Pero son 300 y pico pavos, tío, por pasarla. Pero bueno, en realidad ahora estamos bastante bien de dinero. Hay que pensar si pillarnos algo ya que vamos allí. Para dejarlo en Teimo. De hecho, yo creo que miraré ahora la revista. Miraré la revista. Intentaré pillarme un, por ejemplo, la línea del escape, la buena, tío. Porque la que tengo es veneno puro. A ver. Esto de aquí. 429. Y ya está, de momento, ¿no? Nos pillamos esto también. Hombre, ya que lo hacemos bien, ¿no? Vamos a hacer esto. Estos son 6. Son. Sí, bueno, va. Vamos a hacer esto, tío, que es necesario. Y. Esto de aquí. El tubo de escape. ¿Vale? Tiramos esto para allá. Y... Hostia, tú, las ruedas se me han caído todas. Vale, igual. ¡Y nos vamos! Satsuma, vas a arrancar, ¿no? Espero que sí. Tienes de todo. Tienes gasolina, tienes aceite, tienes líquido de frenos. Tienes mi amor. O sea que... Te deberías encender. El triángulo lo tengo en el maletero. Lo metí. ¡Uy! Que por poco me lo dejo. Madre mía, tú. Por esto tenéis que pasarla de nuevo, ¿eh? Aún me acuerdo cuando no la pasé. Me voy a llevar esto por si hay que atornillar alguna historia. Me acuerdo cuando no la pasé la primera vez. Que era porque faltaba un tornillo del asiento de pasajeros o algo así. No recuerdo bien qué era. Pero recuerdo, tío, que... Vale, menos mal. Tú, cierra. Me acuerdo que fue una cosa espectacular. Vamos a ponernos esta así. Por Dios. A ver. Joder, macho, no te sabes poner un cinturón. A ver, cógelo. Y póntelo. Ahí está. Vale. Vamos allá. Bien. Ahí está. Vale. Rumbo Pérez Jarvi, no podemos ir por carretera principal, o sea que cuidadito con mi primo. Cuidadito con mi primo porque es que si vamos por la carretera principal y nos para un control... No lo contamos, ¿eh? Estas ruedas se van un montón, ¿eh? Se van un montón. ¡Cómo mola mi Satsuma! Mola un montón, chaval. La mezcla está en 13,6 en caliente, por lo tanto, debería subirla incluso un poco más para que estuviera 14. Pero bueno, bastante bien, ¿eh? Lo hicimos bastante bien. La clavamos. Tal vez debería haber ido por el otro lado porque aquí estamos haciendo una vuelta de la hostia, pero bueno, da igual, tío. A ver qué hora es. Ah, son las 9. Guay. ¡Mecánico! Voy a hacer una cosa. Antes de nada... Tío, sigue saliendo líquido, tío. No sé de qué es ese líquido.
No sé de qué es. La verdad. No tengo ni la más remota idea de qué cojones o de qué puñetas es el líquido este que sale amarillo, tío. Parece aceite. Parece aceite, tío. No lo sé. A ver, me he parado aquí porque quiero guardar aquí en el mecánico. No vaya a ser que venga mi primo y me destroce el coche ahora que estamos aquí a mitad camino. Vale, pero no sé qué cojones debe ser esto, tú. Cuando... lo que he estado pensando es que... cuando acabemos la inspección... intentando pasarla... lo llevaremos al mecánico e intentaremos arreglar cositas. Como la dirección, porque la dirección la arreglé y se me va para la derecha el coche. No sé el porqué. No sé, no creo, espero que no sea motivo de no pasar la ITV, ¿vale? En la vida real seguramente, pero aquí digo. ¿Vale? Entonces, que me ajuste la dirección, me ajuste el motor, me ajuste, no sé, o reparar trozos que estén, trozos del motor rotos, ¿vale? Porque sí, tío, bueno, de momento no he perdido nada, aparentemente. Y bien, ¿vale? A ver, qué manía con abrir puertas, tío. Ya sé que te gustan las puertas de este coche. Las has creado tú casi. Bueno, no, esto no. Bueno, por fin llegamos al pueblo. Ha llegado el momento de la verdad. Hostia, ¿qué le pasa al...? Mira, mira. Hace como un... no sé qué significa esto. No sé. Eso le diremos a Fritari que nos lo mire, tío. A ver. ¿Veis? Sale líquido cuando freno, tío. Cuando pierde velocidad, mejor dicho. No lo sé. Vete a saber. Voy a hacer una cosa. Antes de nada, voy a tirar la carta allí para dar un poco más de... de esperar un poco más lo inesperable, ¿vale? Que es pasar la ITV. Y yo no sé, no sé. Tengo un presentimiento de... un malo, mal presentimiento, tío. De que no lo voy a pasar por algo. Pero ya sabéis lo negativo que soy. Después a lo mejor me da una grata sorpresa. Pero no lo creo. Sinceramente. Vamos a dejarle esto a Teimo, tío, para que ya cuanto antes tenga las piezas esas. Claro, a ver, un requisito para correr el rally es pasar la inspección, ¿vale? Así que... mucho ojito. Hay que pasarla sí o sí. Así que, venga, vamos allá. Hay que poner el coche dentro. Hay que poner el coche dentro del trasto ese, porque si no me dice que no, ¿vale? ¿Está cerrado o está abierto? Debería estar abierto, ¿no? Sí, está abierto. Además está esto abierto de ahí. Vale, entonces vamos a colocarlo. ¿Eh? ¿What? ¡Hostia! ¿El motor de arranque? ¡Wow, chaval! Se me está jodiendo el motor de arranque. Es el motor de arranque. Esto no pasaba antes, ¿eh? Flipa. Fuck, tío. Vale, lo ponemos así. Está bien, ¿no? Así. Creo que sí, a ver, un momento. Está niquelado. Vale. Vamos allá. A ver, buen señor, dígame si lo paso o no lo paso. Ritelin autokatsastus, hyvää huomenta. Que solo sirve para recordar dinero, sí, ya, ya. La verdad es que tienes razón. Venga, va, toma. 325 pavos. Tú no habrás hecho nada, ¿no? Espero que no. Mira cómo se lo mira. Ay, madre mía, tío. Ay, madre mía, chaval. Esto... ay, madre mía. Me habré dejado algo atornillar fijo, tío. ¿Hace lo mismo de siempre? ¿Picar? Sí. En plan, ¿se cae algo o no se cae nada? Si no se cae nada, tío, ya me podrías dejar pasar la ITV.
que está todo, ¿no? Dime que la paso. Dime que la paso. Ochameo con ese pecho que tu cama de mis cosas. Tengo el motor de arranque jodidísimo, tío. Tendría que cambiarlo, ¿eh? A lo mejor no paso por esto. Te metes que me fue. A ver, ¿qué? Tähän auto on valmis paalattavaksi. Ei tällaista kannata edes korjata. Vale, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me falta? Ya estamos, otra vez con el asiento, tú. Y las emisiones. Las emisiones. Hostias, tú. El asiento del conductor, ¿qué le pasa, tío? Bueno, y lo otro, el freno de servicio, ¿qué le pasa? ¿No funciona? Todo lo otro está bien. Emisiones, es decir... Vale, pues entonces... Vaya tela, chaval, pero el freno de servicio. ¿Cuál es el freno de servicio? ¡Ah, esta pasca! A ver. Freno de servicio. Freno de servicio es el freno normal. ¿Cómo que no va? ¿Qué le pasa? O sea, no lo entiendo. El freno de servicio. Puede ser que sea. A ver, un momento. A ver, freno de servicio. Esto está todo apretado, diría yo. Eso está apretado. Es que si no, no me frenaría el coche, tío. No sé qué cojones dices. ¡Hostias! ¡Hostias! Esto está mal. Esto está mal, chaval. Bueno, no sé si... Lo de los frenos creo que es esto. Esto me lo dejé de apretar. Acabo de verlo. Porque lo otro está todo. Vale. ¿Sabéis qué pasa? Que he guardado en el mecánico. Me cago en mi vida, tú. He guardado en el mecánico. Entonces, como no tenemos tiempo de ir y volver y todo el rollo, lo que haré será cargar el mecánico. Ir a buscar las herramientas. Porque con estas no puedo apretar esto, tú. Me parece una soberana estupidez. Bueno, a ver, no. Porque debe ser diferente la llave o lo que sea, ¿vale? Pero... Al menos para saber si esto forma parte de... O sea, forma parte. Es esto una de las cosas de los frenos. Porque lo otro de los frenos he estado aquí un buen ratillo mirándolo, ¿vale? A ver si por si acaso esto... Es que no se ve, chaval. Por eso me lo dejé. A ver, un momento. ¿Cuál es? Este de ahí. Joder. Debe ser el 3. Sí. ¿Esto no lo bajo? No, tío, es con la otra, me cago en todo, chaval. Bueno, nada, lo dicho, voy a cargar desde el mecánico y iré para casa, cojo, hostias, tío. Mira que lo he pensado, os lo juro, lo he pensado, digo. Y si me llevo las otras, ¿sabéis en el momento aquel que he puesto yo las herramientas al rusco, etcétera, etcétera? Que me lo he pensado un par de veces, ha sido por esto. Porque, en realidad... Dios santo, tú. Ya me pensaba algo, me olía algo, ¿sabes? En plan, bueno, pues... a lo mejor necesito las antiguas, pero digo, bueno, no creo. Que no creo. Toma ya, ¿vale? Entonces tenemos eso. Luego he mirado lo de las emisiones. Tenéis que tener la mezcla 14,7, ¿vale? Con el valor que pasas, ¿vale? Esto es nuevo, esto no estaba, el tema de las emisiones. ¿Vale? Y por eso debería salir líquido, tío, cuando frenabas, tío. Porque me falta la arandela esta por apretar. ¿Vale? Pues nada, llegaremos a casa. Vamos a ir tranquilamente sin hacer mucho escándalo, ¿vale? Porque guardaré en casa otra vez. Suerte que he dicho que quería ir con cuidado. ¿Vale? Hostia, cómo se va, tío. Y venga, otra vez. Intentaremos pasarla. Fijaos, sí que es verdad, ¿eh? Mirad, la temperatura está donde debería estar. Mirad la mezcla, 13,7. Me falta subirlo un punto. Tal vez lo haga ahora al llegar, ¿vale? Ahora que es tan caliente el coche, tal vez lo haga. Porque es el valor. El valor ese. Hostia, esto cómo se va, chaval.
El valor este tiene que ser ahora, el verdadero, el cuando la temperatura está este... El indicador de la temperatura está así, ¿vale? Entonces tendremos que subirlo. Tendremos que subirla a 14,7. A ver si así funciona. Hostia, que no me frena nada. No me frena el coche. Hostia, no me lo creo, tío. O sea, no me frena el coche. No me frena, no me frena. Esto es que se ha vaciado todo, tío. A ver. Siempre se me cae el tubo de escape, tío. ¿Conocéis algún otro coche que se le caiga tanto el tubo de escape como a este? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Demonios, tío? Ah, no, pues no, no se ha caído el tubo de escape. Entonces, ¿qué se ha caído? Sí, sí, sí que se ha caído el tubo de escape. ¿Dónde está? Me he chocado aquí. Ah, míralo, lo veo. Tío, este coche es un puto nido de problemas. Lo que os dice Tito San, tío, para quien empiece con este juego, tío, lo mandará a tomar por culo en breves. A ver, pon esto así aquí. Vale, hay que atornillarlo. A ver, las herramientas, no jodas que me las he de... Ah, no, las debo tener aquí. Vale, entonces, vamos a pillarlas y vamos a atornillar esto de aquí. Esto era aquí, mira, justo, chaval, flipáis. No sé si estaba atornillado por otro sitio. Diría que no. Vale. Entonces, líquido de frenos, porque frenos no me funcionan. Primero que todo, tenemos que apretar aquello. Era la número 3, si no recuerdo mal. Era la número 3 y vamos a pillar líquido de frenos. Tío, pues que es que me he quedado sin. Se me ha vaciado en nada, tú. A ver. Número 3. O número 4. ¿Era número 4 o número 3? ¿Dónde está? ¿Dónde lo he visto? Ahí arriba. Vale, esta no es, debe ser la de antes. No, esta. No, tampoco. Esta, no, esta. Vale, esta es. Fíjate tú. Fíjate tú que no me frenaba el coche, tú. Cuando he llegado aquí me he pegado la hostia de mi vida. Vale, espero que no se haya jodido nada. Y vamos a ver los niveles. ¿Qué nivel estará? A cero. A cero estará. Vaya tela, tío. A ver. Vamos a buscar el líquido. ¿Que el líquido dónde lo he dejado? Aquí. Vale. Vamos a ver. Verás, ¿eh? Aún le quedaba un poco, pero se ha vaciado un montón. De todas formas, no... Ya me he quedado a seco de esto, tío. Tengo que comprar 200 de esto en casa cada vez que vaya a Teimo. Porque esto es brutal lo que se llega a gastar. ¿Vale? Llenamos un poco esto. Ahora en teoría no debería salirse el líquido ese amarillo que aparecía. ¿Vale? En teoría no. Digo en teoría. Pero ¿cómo me dejé eso? Si yo lo revisé. Revisé que estuviera... Que estuviera todo apretado. Bueno, este me lo dejé porque no se vio. No lo veí. No lo vi. No lo veí. Dios. Esto está listo, ¿no? Este no se... No se vacía. No, este no se vacía. Bueno. O muy poquito. ¿Vale? Muy bien. Esto está. Ahora lo otro. Ahora lo dichoso otro, que es la mezcla. ¿Vale? Creo que para arriba era más rica. Ahora lo miraremos, gente. Ahora voy a hacer, por ejemplo, dos para arriba. Dos para arriba. Vamos allá. Pon esto aquí. Dos para arriba. A ver si aumenta o disminuye. Vamos a mirar primero el valor que tiene. Y luego... Miramos. ...13,6, 13,7... Vale. Vamos a... Un poco para arriba. 13,8...
Vamos a subirlo un poco más. Vale, 14, empieza el 14. Bien. Vamos a subir más. Pam, pam. Vale. Tiene que estar. No 14,7, pero tiene que estar dentro de ese rango, tío. Bueno, eso lo podremos hacer en el mecánico si queremos. Vale. Ahora. Siguiente paso. El asiento del conductor. ¿Qué cojones le pasa, tío? Que siempre. Ya os dije yo. Me pasó la otra vez y ahora... ¡Uy, qué gallo! Y ahora también. A ver. ¿Qué pasa aquí? Flipa, tío. Flipa, es que no se ven, tío. Ya me acuerdo. Me ha pasado lo mismo, chaval. Pero lo curioso... es que en este... creo que, que no lo hice. Pues que creo que también me pasó lo mismo... que me enteré o me di cuenta de que no tiene detrás... A ver. Creo que no tiene aquí detrás. No, porque si no me saldrían. Vale. Aquel sí, pero este no, tío. Es que flipas, qué mala baba tú. Vale, pues gente, ¿sabéis qué voy a hacer? Esto lo dejo por allí. Bueno, de hecho, esto me lo llevo, tío. Me llevo esto ya, gato escaldado, macho. Hostia, qué cantidad de humos, tío. ¿Creéis que pasaremos lo de la mezcla? Ni idea. Lo que sí que voy a hacer va a ser guardar aquí. Vale, y nos iremos para el pueblo, a ver si tenemos tiempo, tío. Hombre, si te estás media hora para abrir el maletero, me parece a mí que no llegamos. Cierra a las 4, este notas, ¿no? Son las 2. Bueno, intentaremos llegar, si no dormiremos en el pueblo, ¿vale? Y la pasaremos mañana, ¿vale? A ver, tenemos todo, ¿no? Vale. En principio... está arreglado el asiento... Está apretado lo de los frenos. De todas formas me llevo las herramientas esta vez. ¿Vale? Y... y lo de las emisiones. Hay que verlo ahora. Mira, está... Buah, es que ahora, mira, fijaos cómo petardea, chaval. Bueno, no sé si tiene que estar en frío. No sé si tiene que estar en frío o en caliente las emisiones. En teoría es en caliente. Bueno, ha petardeado... Petardea bastante, ¿eh? Bueno, hostia. Bueno, vamos allá, gente. Vamos allá. Y iremos tanteando, gente. Al menos lo de los frenos y el asiento del conductor creo que está solventado. Esto está 16,1, pero hay que calentarse. Cuando se caliente, baja. ¿Vale? Veremos. Vale, 14,3. 14,4. Yo creo que está bastante bien ahora. Lo que pasa es que no me gusta que petardee al principio. Incluso baja 13,8. ¿Pero por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué me baja 13,8? Es que va un poco loca. Pero bueno, yendo estable, yendo en línea recta, 14,4, 14,3. Cuando freno, que por cierto ya no veo líquido salir, es cuando la mezcla se vuelve un poco loca. Pero bueno. Bueno, pues estoy volviendo otra vez porque me la he piñado, ¿vale? El trozo ese de la abuela es mortal, a la mínima ya te vas. Y ahora probaré de ir por carretera. Carretera principal. Ya veis que al menos lo importante, que es la mezcla, cuando está caliente está 14,4. Yo creo que es la que cuenta, si no ya lo cambiaremos. Eso es una cosa de ir tanteando. Entonces, lo que sí que he notado es que a la hora de arrancarle tiene menos potencia porque está como más ahogado, ¿vale? Le hemos puesto más entrada de, si no me equivoco, de gasolina. ¿Veis? ¿Veis? Tengo que bajar mucho las marchas, pero bueno, supongo que esto es algo normal.
y lo normal, y lo que no era normal era lo otro, ¿vale? Por eso lo tendremos que tunear cuando vayamos al rally, ¿vale? Entonces pasamos por aquí. Espero que no haya ningún control, si no, daremos media vuelta. Iremos por el otro lado, y si hay otro control, pues entonces me quedo en casa y mañana lo llevamos, ¿vale? Pues que no tengo tiempo, tío. Son las dos y media. Es que es mirar un poco abajo y se me va el coche, tío. Son las dos y media. Y no creo que llegue a tiempo para hacer la inspección. Veremos. Fijaos cómo se me va el coche a la derecha, chaval. Fijaos. Dios, es brutal, chaval. Estoy poniéndolo aquí a máximas revoluciones. Tengo que cambiar el carburador, ¿eh? Hace un ruido súper extraño, chaval. Pero bueno. Mezcla 14 clavada, ¿eh? 14,3. 150, chaval. Estoy yendo a 150. Brutal, chaval, mi Satsuma. 150 kilómetros por hora, tío. Casi. Apretando a full gas, ¿eh? Y ya veis que la temperatura está estable. Eso sí, la dirección va loquísima. Fijaos cómo voy, tío, por la carretera. No es que no hay manera de llevarlo recto, ¿vale? Pero bueno, la mezcla está clavada a 14,3. Yo simplemente deseo llegar para ver si... si puedo verlo ya hoy. O sea, hoy. Me refiero hoy miércoles. El resultado, ¿vale? Yo creo que sí. Son las 3:20. Si no me la piño ahora, llegamos. ¡Cuidado con el bus! Vale. Corre, 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 insensato. No, no, no. No, no, cuidado, cuidado. Corre, insensato. ¡Tú! ¿Qué haces por aquí en medio? Vamos, rápido, 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 que cierran las 4. A ver, tengo tiempo. Ahora, si hay algún fallo, ya lo tendremos que hacer para mañana. Fuck. Mierda. ¡No! No te metes. Ahí. ¿Está bien? Sí, ¿no? Pon esto. Para el motor. Y vamos a ver. ¡No jodas! No me lo creo, tío. ¡Oh, Dios! No me lo puedo creer. Joder, chaval. No me estás diciendo eso ni de coña. A ver. Ponlo bien esta vez. Creo que está bien ahora. Venga, va, rápido. Madre mía, tío. No sé si está bien esto, ¿eh? Se va a ir abajo. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga, va! Date prisa, que ya cierras ya, sí. Venga, pero date prisa. ¡Brillo! Madre mía, tío. Seguro que no llego, ¿eh? Si me cierra la cara, tío. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Seguro que sí, tío. Estoy seguro. Me voy a quedar aquí dentro por si acaso. Bueno, a ver. Interpreto que si tienes el coche aquí, no te va a cerrar aquí dentro. Vamos, amigo. Vamos, compañero. Tío, solo quiero saber si la he pasado. ¡Vamos! ¡Vamos! No te metes con mi forma de... No, 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 por supuesto que no. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? ¡Oh, sí, señor! ¡Grande, sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Buah! ¡Ya ves, chaval! ¡Ya ves! ¡Puto amo! ¡Sí, señor! Un buen like, gente. Os pido un puto buen like por el curro que me ha llevado a hacer eso, ¿vale? Y por nuestro Satsuma matriculado. Espera, voy a sacarlo de aquí antes de que me cierre el pavo y me encierre el coche dentro, ¿vale? Pero lo ha pasado, gente. Lo ha pasado. Sí, señor. Sí, puto señor. Fantástico. Nuestro coche ya está autorizado a ser conducido por carretera. Pero, ojo, no será la única vez. Antes podías
La hacías una vez y ya está, ¿vale? Esto va por aquí, ¿no? Ahí es, vale. Esta, solo lo pasabas una vez y te olvidabas. Ahora tienes que ir pasándola. Te llega al correo como una especie de notificación, ¿vale? Una especie de notificación de que tienes que pasar la ITV, ¿vale? Otra vez. Como, bueno, pues como aquí, nosotros, ¿vale? Y claro, me encanta, gente, me encanta, me encanta. Lo tenemos todo, tú. Lo tenemos todo. Bueno, no, no, no quería hacer esto. Quería darle un besito. Guapo. Bueno, ahora sí que sí, gente. Me voy a Teimo a dejar el sobre este. ¿Vale? ¡Bum, bum! Y también otra cosa que me gusta del tema de las emisiones y todo el rollo es que ahora sabes sí o sí que está bien el coche. Que está bien la mezcla, ¿vale? Que puedes ir con esta mezcla, que no puedes, no, no hace falta, ¿sabes? Estar pensando, hostia, si no es la mezcla adecuada y si no sé qué, no sé qué historias. A ver, petardé al principio, pero eso es porque el coche está hecho una porquería, ¿vale? Básicamente. Dejo esto aquí, Teimo, loco. Hoy me pilla una buena turca, tío, en el bar, ¿vale? Hoy me pillaré una buena turca. ¿Y contigo qué pasa? Digo, eres tú, en plan, bueno, ya estás pesado de turno. Dame esto. Venga. A mí. Perfectísimo, gente. Me encanta. Por cierto, otra cosa. Acabo de acordarme. Voy a mirar una cosa. Voy a cambiar. Ya que tengo el coche aquí, vamos a coger este. A ver. Vamos a mirar cómo queda. A ver. Car body. Oh. Es diferente el rojo, tío. Esto no era lo que quería. Esto es un rosa chicle, tío. ¿Qué cojones? Bueno, de hecho es el único que tiene. Hostia, ¿en serio? ¿Es eso? Eso no es rojo. Joder, macho. Ni de coña, ¿eh? Bueno, voy a pintarlo por los jajas, pero de momento, tío. ¿No tienes ese rojo, tío? Vaya mierda entonces, chaval. ¿Qué dices, tío? Pues si esto es rosa chicle, tío, no me gusta nada. Bueno, no, rosa chicle no, pero es un rojo roto, tío. No, tío, no, no, no. Me ha estimado, Teimo, no. Hijo de puta, te voy a romper el cristal. Te lo voy a romper. A lo mejor el mecánico tiene una pintura mejor. Pero bueno, de momento podríamos mirar. ¿Cómo quedaría naranja, tío? O negro, tío. Es que los colores que tienes, amigo mío. ¿Esto qué es? A ver, negro. ¡No! ¡Cago en tu madre! Bueno, da igual. Esto. A ver, negro, ¿cómo quedaría? Vamos a ver. Hombre, esto es más elegante. Joder, chaval. Me gusta, ¿eh? Una combinación de rojo y negro molaría cacho, ¿eh? Hostia, qué guapo está, ¿eh? Me gusta más, tío. Al menos mientras tanto no pongamos un rojo guapo. Pero negro está sobrado. O sea, no sé qué opinaréis, pero este negro mola un montón. Además brilla. Bueno, a ver, es verdad que aquí si te acercas se ve el óxido, ¿vale? Cuidadito con el bus que nos atropella. Esto no quería comprarlo, pero bueno, me lo quedo igualmente. Me lo quedo igualmente por las risas. O si tenemos que pintar, podemos pintar el motor también. Pero, oye, ni tan mal, gente. No sé si hacer alguna otra combinación. Mira, hasta al hombre se le encanta. ¿Qué? Se lo viene a mirar. Hostia, tú, proporcionalmente el hombre este es gigante al lado de mi coche. Bueno,
Pues nada, gente, lo dejaré aquí, ¿vale? Al final no iré a casa, ya iré yo por mi cuenta, pero yo de momento lo dejo aquí, ¿vale? ¿Y verde? Bueno, va, que me lío, tío. Voy a dejarlo aquí. Un día espléndido de trabajo duro que al final ha dado sus frutos, que es pasar la revisión, la inspección técnica de vehículos, ¿vale? Vamos a beber una buena birrita aquí. Y ya podemos circular por carretera. Todo y que esto, básicamente, no es por circular por carretera, porque yo igualmente puedo circular, me la pela. Es para uno de los requisitos del rally, para correr el rally. Ahora hemos pedido unas piezas que tal vez me espere por aquí o... no sé, si me espero, no sé si llegarán. Bueno, no sé. Que son en la línea del escape. Me he pedido también lo que es las tuberías que van al carburador desde el escape, o desde el carburador hasta el escape. Bueno, carburador no, desde el motor, ¿vale? Desde el bloque del motor hasta el escape. Y otra cosa, ¿qué me he pedido, tío? ¿He pedido algo más? ¿Qué era? Tres cosas me he pedido. El tubo de escape. El tubo de escape, que rojo quedará de escándalo. Bueno, no sé, no sé cómo quedará rojo, ¿eh? Ahora que lo veo. Pero bueno, así que sin más, gente, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla después de haber pasado todo este día. Y por supuesto, si queréis más, pues os invito aquí a continuar en próximos días aquí en el canal, siguiendo con nuevas aventuras, nuevas historias y por supuesto con My Summer Car, a ver qué le hacemos a nuestro preciado Satsuma. ¡Qué bonito que es, por Dios! Muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que hayáis pasado un rato al menos divertido y agradable aquí conmigo. Y lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo y ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un likeazo, compartidlo con quien queráis y nos vemos en el próximo. Saludos y hasta la próxima. Chao.